Una intensa lluvia en poco tiempo volvió a provocar una saturación de alcantarillado en varios sectores de San Isidro del General durante el fin de semana. Por ejemplo, Ciudadela Blanco y Avenida González. Hace más o menos ya varios años, digamos que tal vez unos 10, 15 años atrás, que no se venía una cantidad de agua como la que se vino este fin de semana. Fue increíble, aquí colapsó todo. Aquí en la esquina mi negocio sufre, pero sufre poco. Lo que son vecinos míos, sí, se les mete el agua. Ahorita no se ve, pero uno parado aquí donde estamos nos puede llegar el agua a la rodilla, puramente a la rodilla, sí. Estamos hablando que tal vez de 50 centímetros para arriba. Es increíble, sí. Aquí yo tengo con las cámaras de números de placa de carros, hay extranjeros, hay nacionales, hay de todo tipo aquí. Aquí como pueden ver ustedes, aquí hay un arbolito a mi izquierda, camino hacia el estadio, donde siempre dejan las bolsas que no son de aquí, del barrio, como decimos nosotros. Aquí dejan de todo, desechos de pescado, animales muertos y todo eso. Hace un tiempo atrás, aquí podían haber más o menos unos 50 o 100 sopilotes ahí haciendo la de las suyas, lo de la naturaleza. Pero nada de eso es de aquí. Gente que viene de otros lugares y dejan desechos y es increíble. Me he encargado junto con Diego Aguilar, después de las 6 de la tarde, todo lo que son bolsas que no son de aquí, llevar a la avenida principal. Ya hablamos con el muchacho que pasa aquí en la municipalidad. Por aquello que nos tomen en cámara, que no vayan a pensar que somos lo contrario de lo que estamos hablando ahorita. Cuando bajaron las aguas, estas imágenes mostraron la gran cantidad de basura que también provoca que la saturación de los sistemas de alcantarillado se produzca con mayor facilidad. Es muy fácil echar responsabilidades a la municipalidad, pero la responsabilidad cae sobre nosotros los ciudadanos por estar botando esa basura. Las alcantarillas colapsan, pero ¿por qué razón? Por la basura, por los cochinos que somos nosotros los ciudadanos. Eso es lo que ya hay más echarle las culpas a los ciudadanos, porque la municipalidad hace lo suyo, pero limpia y ¿qué? 15, 22 días vuelven a estar taqueadas y vemos la basura de nosotros, los ciudadanos. Y yo he trabajado en acueductos, trabajé para un acueducto en Huita y ese problema era siempre teníamos ese problema de la basura. En todo lado, en las paradas, la gente deja todo botado, como no le importara nada. Estamos ensuciando la misma cama de nosotros, porque vivimos en un país tan bello, pero Costa Rica es bastante cochino en ese particular. En la municipalidad generaleña se refirieron a la saturación que se produjo durante el fin de semana. En cuanto a las lluvias del pasado fin de semana, ingresaron 23 incidentes, inundaciones en su mayoría, en el sector del centro, Tierra Prometida, San Andrés y algunos otros sectores de distritos aledaños, por lo menos en 5 distritos, específicamente con el asunto que se dio en el sector de Ciudadela Blanco. Procedimos de forma inmediata cuando se generó la inundación. Se determinó que el problema en gran parte estaba ocasionado por la situación de bolsas de basura, palos, escombros y demás que estaban obstruyendo los tragantes de las aguas pluviales. También ya mandamos a hacer inspecciones para poder determinar si hay que hacer alguna limpieza más profunda para que esta situación no se vuelva a generar. Y pues también hago un llamado a la población para que respetemos los horarios de recolección de basura a la hora de sacar las bolsitas y demás para evitar este tipo de situaciones. Ya por lo menos en 2 o 3 ocasiones de forma anterior hemos tenido problemas de colapsos de los sistemas de alcantarillado, específicamente por asuntos de bolsas o escombros que han estado en el lugar que no tienen que estar. Los expertos también opinaron sobre la proyección del tiempo para las próximas horas. Estamos previendo una disminución de la humedad en el territorio nacional, con lo cual baja la posibilidad de que ocurran precipitaciones durante este lunes en el país. Eso sí, mantendremos o percibiremos un ambiente bochornoso a lo largo del día, principalmente por el ingreso de la brisa marina desde ambos sectores marítimos,
hacia el territorio nacional y los cielos parcialmente nublados que estarían predominando por la mañana. Ya en horas de la tarde, se espera cielo mayormente nublado hacia las regiones del Valle Central, Pacífico Central, Pacífico Sur, así como cielo parcialmente nublado en la zona norte, regiones del Caribe y el Pacífico Norte. Aunque la posibilidad de lluvias bastante baja de presentarse algunas precipitaciones, estas serían de carácter disperso y de corta duración, y se limitarían hacia los sectores costeros del Pacífico Central, el Pacífico Sur, así como el sector montañoso de la zona norte para horas de la tarde e incluso hasta primeras horas de esta noche. El dato del Instituto Meteorológico Nacional del sábado indicó que en Pérez Celedón cayeron 60 milímetros de lluvia,